Bueno, uno un poco los reclamos es para exigir mayor seguridad. Necesitamos más patrullaje, principalmente en horario nocturno, debido a que los robos se intensifican más en la noche. Y bueno, y vemos que se hacen las denuncias y quedan como robos menores. El tema es que son muchas motos, muchos materiales de construcción. Es una zona que está en plena construcción, entonces se roban mucho material de construcción y vemos que no hay mucha respuesta de las autoridades, ya que se hacen las denuncias, se hacen y las respuestas son mínimas. ¿El reclamo de ustedes es mayor patrullaje o mayor presencia policial? ¿En qué sentido? Mayor patrullaje, así sea por prevención del delito, principalmente en las madrugadas, que es cuando más ocurren los delitos en este barrio, en estos tres barrios en realidad. Y decías que mayormente los robos pasan por hurto de materiales y demás. Claro, motos, en una semana, por ejemplo, tres motos, tres de gente que labura todo el día con las motos, ¿no? Que es su vehículo para cada día. Y pero materiales de construcción, porque Monte Hermoso aún está en construcción, muchas casas, muchos terrenos. Y bueno, desde las hormigoneras, las Portland, que la gente deja encerrada en sus terrenos, con porteras, con todo. Y sin embargo, es imparable. Y son casi todos menores, lamentablemente, por las afirmaciones de muchos vecinos que tienen cámaras de seguridad, se detectan que son menores. ¿Y qué les dice la policía? Y la policía dice que hacen su patrullaje, que esto y que lo otro, pero el tema es que hacen en horarios picos, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche, hemos visto movimiento policial. Pero el problema nuestro principalmente es en la madrugada. Y, por ejemplo, yo contaba en otro medio de comunicación, ya que un vecino hizo la denuncia porque a las 3 y media de la tarde entró un ladrón a robarle una de las ventanas que tenía para su construcción. Y la señora que estaba sola en la casa se percató de eso y no se animó a llamarlo, porque estaba sola. Llamó a su marido por teléfono, su marido vino de su trabajo, hizo la denuncia y la policía le dice que por qué no detuvo a la señora al ladrón que estaba robando. O sea, son respuestas que la policía no debe dar a una señora que está sola en la casa con un hombre que le está robando una ventana, digo, que es para la construcción de su casa.